Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Repito, la regla de divisibilidad está muy bien, y tenemos dos opciones. O aprendérnosla, o saber algo que no sabíamos antes, que es programar un ordenador y decirle al ordenador que lo haga por nosotros. Entonces, esto es siempre lo mismo. Al hacer clic en la banderita, sensores, variable. ¿Cómo le llamamos al número? ¿Cómo le llamamos al número? N. No, N. Sí, ya, pero circulito. N. Sensores. Esto es siempre lo mismo. No, perdón. Variable. Dara. N, el valor, sensor, esto es siempre lo mismo. Preguntar, dime un número. Dar a N el valor, respuesta. Y ahora, para que un número sea divisible entre cualquier otro número, ya sea 2, 3, 4, 5, 7, el ordenador calcula mucho antes el resto que hace cualquiera de esas reglas. Entonces, si quiero saber si es divisible entre 2, le digo, si operadores, a ver si lo encuentro, módulo es lo mismo que resto, ¿vale? Me falta el igual. Si el número n módulo 2 es igual a, ¿qué pongo aquí? Lo acabo de decir. Para que un número sea el resto, ¿cuánto tiene que dar? Pues si la división entre 2 da 0, ¿qué digo? Es divisible entre 2. Y si no... Ah, me he equivocado. Porque he puesto sí. Te voy a poner sí, si no. Yo me puedo equivocar, lo corrijo rápido, ¿eh? Lo que tardo yo. Y si no, ¿qué digo? No en mayúscula. Ahora. Esto me vale para dos. Dime un número. El 4. ¿Qué ha pasado? Algo he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Ah, vale, ahora bien. No, no sé lo que ha pasado. Venga. 5. 5 divisible entre 2. Vale. Yo ya he hecho un programa que me dice cuándo es divisible entre 2. ¿Qué es lo único que tengo que cambiar para que me diga si es divisible entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre el número que yo quiera? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿El qué? ¿El qué? El número 2. Si pongo aquí un 3, vamos, ya tengo que cambiar aquí el 3 también, claro. Venga, voy a pensar un número. Bueno, no lo voy a pensar. Sí lo voy a pensar. El 5160 es divisible entre 3. ¿Sí o no? Usa la regla. 5 más 1, 6, más 6, 12, más 0, 12, 12 múltiplo de 3. ¿Espera qué? Vamos a ver. 5160. 5 más 1, 6, más 6, 12, más 12... Más 0, 12. 12 es múltiplo de 3, Álvaro. No, porque no me está escuchando. Está con el ordenador. 12 es múltiplo de 3. ¿Está en la tabla del 3 el 12 o no? ¿Por qué le pregunto a Álvaro? Porque antes, en vez de decirme si es múltiplo de 3, me ha dicho si está en la tabla del 3, que es lo mismo.
Sí. Entre 4, ¿cómo era la regla? No me acuerdo. Voy a poner aquí 4. O venga. Me tengo que inventar un número que sea divisible entre 4. Por ejemplo, ¿eh? Yo lo hago al revés. Yo pienso un número. Pero esos son los números binarios, a mí eso no me vale, eso yo ya lo sé desde que era chico. ¿Qué pasa? Dime un número. 8.500. Pero. Más grande, de 3 cifras. A ver, si tú pones 4 por 4 es 16, le pones 2 ceros, claro que es divisible entre 4. Vale, pues elegí un número y hacéis un programa que diga si es divisible entre ese número.